Ah, ya está bien. Ya. Katia, ¿por qué no se vio venuta a la festa sábado? Non ce l'ho fatta. Il concerto è cominciato tardi ed è finito a mezzanotte e mezza. Peccato. È stata una bella festa. Oppure conosciuto il nuovo ragazzo di Sandra, uno spagnolo. Ah, e com'è? Carino? Molto. Assomiglia un po' a Pedro. Es la página 34. Ahí veo que hay cuatro ejemplos. Dice, el concierto es cominciato. ¿Por qué? A mediodio es simpático, es un poco tímido, pero en fondo es una persona sensible, inteligente, a su suonare il violino. Sì, però è noioso e pure brutino. Ma io non la trovo. Tutto qui in Italia per fare un master, però adesso ha finito. E che fa? Torna in Spagna. Penso di no. Mi ha detto che ha cominciato a lavorare in un studio pubblicitario. Finito. Finito, ok. Corremos? Ok. È finito a mezzanotte e mezza. Ok, bene. Peccato. È stata una bella festa oppure come? Katia, perché non sei più venuta alla festa sabato? Non sei l'uomo fatta. Il concerto è cominciato tardi. È finito a mezzanotte e mezza. Peccato. È stata una bella festa. Oppure conosciuto il nuovo ragazzo di Sandra. Uno è spazio. Ah. Sono sensibile, intelligente, sa suonare il violino. Violino. Sì, però ignoso e pure brutino. Ma io non lo trovo affatto brutto, forse un po' grasso. Va bene. Lastimo perdere, Giorgio. E senti, c'è cosa fa questo? Come si chiama? Luis, ma è venuto qui in Italia per fare un master, però adesso ha finito. E che fa? Torna in Spagna. Penso di no. Mi ha detto che ha cominciato a lavorare. Luis, ma è venuto qui in Italia per fare un master, però adesso ha finito. Finito. Okay. Non si è escuchato. Ok, ragazzi, bene. Ok, adesso vediamo qui il verbo farcela. Ripetete con me, farcela. 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 Ok, farcela, come si dice farcela? Non ce la farcela. Ok, vediamo, vamos a ver si conjugándolo lo entendemos. Yeah. Ripetete con me, non ce la faccio a. Non ce la faccio a. Faccio a, no, non. Faccio a. Non ce, lo non ce la faccio a. Ajá, perfecto. Okay, cuando decimos, por ejemplo, non ce la faccio a, ok? Por ejemplo, si ustedes me dicen, no sé, profesore, andiamo a mangiare tre pizze. Ok? Andiamo a mangiare tre pizze, profesore. Yo le digo, oh, ragazzi, no, non ce la faccio a mangiare.
tre pizze, forse due pizze. Come si, come no, si dice non ce la faccio a? Non potrei comer no, tre pizze, se lo usi? Ajá, esa es la idea. Non ce la faccio a es no puedo, no la, es no la hago, ¿no? Es como decir no la hago. No, no la, claro, no la hago. No la hago, ¿no? Non ce la faccio es no la hago a comer. A comer, a bailar, a saltar, ¿ok? Non ce la faccio a. O sea, significa no, hazlo, pues, hazlo, farcela, hazlo. La farcela es hacérsela, hacerla, lograrlo. Okay. Ragazzi, ripetete con me. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Perfetto. Esa di non ce l'ho fatta è nel passato, il passato. Non ce la faccio è in questo momento. Ok, en ese momento, ahora, ahora, o de repente para un futuro, ¿no? Non ce la faccio a. Pero el non ce l'ho fatta es el pasado. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí estamos hablando de la fiesta. ¿La hice? ¿Cómo? Claro, no la hice, ¿no? La tía Stephanie tiene unas copias mías, tráelas, pero con tu mano seca, bonito. En una bolsa, dile que lo ponga. Ok. Bene ragazzi, aquí por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de una fiesta del sábado, o sea, una fiesta en el pasado, ¿ok? Entonces aquí responde, ¿no? Katia responde, non ce l'ho fatta. No la hice. Ah, no la hice, no pude, ¿no? No pude, no la hice, ah, ya. Ese non ce l'ho fatta es como para decir, no pude, no la hice. No me era posible. ¿Ok? Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, oh, ragazzi, forza, tienen que hacer tres videos hoy. No, profesores, non ce la faccio oggi. Non ce la faccio es como, no puedo, ¿no? No puedo hoy, no lo hago, no la puedo hacer, no la hago hoy día. ¿Ok? Así que ese non ce la faccio. Non ce lo faccio. Al pasado. ¿Ok? ¿Va bene? ¿Sí? Oh ragazzi, va bene? Va bene, va bene. Va bene, professore. Stanno anche io pensando di farcela. Non ce la faccio. Va bene, professore. Ok, va. Forse. Ok, ragazzi, voi, quale dei due ragazzi, Luis o Giorgio, inviteresti a cena a casa tua? Luis. A Luis. A Giorgio. A Giorgio. Vediamo, Magda, perché Luis? Perché è interessante. Perché lui è interessante, ok. È carino. È carino, ok. Se ride, Magda. Ok. ¿Quién ha dicho Giorgio? ¿Quién ha dicho Giorgio? Yo. ¿Rosario? Sí, profesor. Rosario, ¿por qué Giorgio? Porque es inteligente, sensible, tímido. Ah, porque es inteligente, sensible y de tímido. Ok, perfecto. Pobrutino. Pero recuerda que eso lo dijo la otra compañera. Ok, perfecto. Vediamo. Ok. Esercizio 5. Ho cominciato a. Okay, ripetete con me. Ho cominciato a. Ho cominciato a mangiare. Ho cominciato a mangiare. Ho cominciato a ballare. Ho cominciato a ballare. Ho cominciato a lavorare. Ho cominciato a lavorare.
Perfetto. Come si dice ho cominciato a in spagnolo? He cominciato. Ho cominciato a. Ah, benissimo, ok. Per favore, Gladys, vorrei? Sì. Puoi leggere? Scrivi? Yeah. Yeah. Scrivi quattro cose che hai cominciato a fare e finito di fare e quattro cose che sono cominciate o finite. In copia leggete la frase e dite se sono corrette. Perfetto, grazie. Ok? Scrivi quattro cose che tu hai cominciato a fare o hai finito di fare. Okay? Attenzione ragazzi, cominciato a, finito di. No, finito a. Okay? Cominciato a lavorare, finito di lavorare. Ok? Quattro cose ragazzi, ok? Quattro cose che hai cominciato a fare o sea, puoi elegir cualquiera de dos, o hai finito di fare. Come si dice cominciato a fare? In spagnolo. Comenzado. Comenzado a ser. Comenzado a ser. O hai finito di fare. Terminado de hacer. De hacer. La parte de quattro cose che sono cominciate. Che stai imparando? Come si dice? Sono cominciate. Voy comenzando. En la primera le dice che tu hai cominciato, o sea, che tu has empezado. Pero en la segunda solo che han empezado, o sea, de cualquier manera han empezado. Que hay cuatro cosas que han comenzado o finite. ¿Okay? Ad esempio, ragazzi, miren aquí, ¿eh? Ripetete con me. El concierto es cominciato. El concierto es cominciato. El concierto es finito. El concierto es finito. Ha cominciato a lavorare. Ha cominciato a lavorare. Luis ha finito l'università. Luis ha finito la università. L'università. L'università. Okay, ragazzi, miren, aquí está el ejemplo. Okay. Cuando algo más ha comenzado, es he cominciato, he finito. En cambio, cuando es para, si te dicen tú hay, cuando tú respondes, dicen yo ho cominciato a fare. Io ho finito di. ¿Ok? Así tiene que ser. Seguite el ejemplo. Ahora no les voy a dar el ejemplo completo porque justamente ustedes que tienen que ver si está bien. ¿Ok, ragazzi? Profesora, profesora, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué repito? cuando es tú, es o cominciato a lavorare, he comenzado a lavorar. Ajá, y es como yo les pregunto, ¿no? ¿Has comenzado a trabajar? Tú me responderías sí, ¿no? Porque no dirías sí, has, porque la pregunta yo la uso con has, porque yo te la hago así a ti. Pero como tú vas a responder por ti, es yo he, ¿cierto? Uh-huh. En italiano lo mismo, los textos. La domanda, yo te haría esta pregunta, ¿no? La domanda es, cosa hai cominciato a fare? Y tú responderías, yo, sí. O, ¿qué más, ragazzi? Yo cominciato a fare. Exacto, a estudiar. Justamente eso, ¿no? Tienen que pensar cosas que hayan comenzado a hacer. O cominciato a. ¿Okay? O también vale, ¿no? Se dice o finito di.
Cualquiera de las dos, pero tienen que ser cuatro, ragazzi. Cuatro sobre ustedes. Ok, va bene. Va bene. Va bene, profesore. Okay. Cuatro di voi, di ustedes, cuatro di ustedes. Okay. Cuatro sobre cualquier otra cosa que haya comenzado o terminado, ¿no? Por ejemplo, aquí, il concerto è cominciato, il concerto è finito. Cominciato il concerto. Ok. Relacionado al cuadrito? O... ¿Cómo es, Clarice? Perdón, profesor. Relacionado al cuadrito, lo dice el concierto, comenzato. Claro, esos son ejemplos. Ideas. Ajá. Por ejemplo, si yo les pregunto, las primeras cuatro cosas que van a poner es sobre ustedes. Las segundas cuatro cosas, segundo grupo, es sobre cualquier otra cosa que haya comenzado o terminado. Por ejemplo, una cosa que ha comenzado y terminado, por ejemplo, puede ser un concierto, ¿no? Y ustedes tienen que escuchar. El concierto ha comenzado, el concierto ha terminado. Entonces, las dos preguntas serían así, ¿no? Sobre ustedes, cosa hay cominciato a fare. Okay. El segundo sería cosa finito. No, cosa finito. No, acá sería cosa è finito o cosa è cominciato también. Cualquiera de estas dos. Miren, tengan cuidado, siempre justamente no traten de hacerlo perfecto, traten de hacerlo lo mejor que puedan y vamos a corregir justamente. ¿Ok? Cosa è cominciato, bla bla bla, è cominciato. O bla 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 e finito. Va bene, ragazzi? Va bene. Ok, ragazzi, avete 5 minuti. Déjalo, déjalo en blanco. Profesor, ponme rojo, ponme blanco para ver. ¿Me conocen la mayoría? Oh, ragazzi, no ven con rojo. La letra se ve roja. Que le cabe la letra, el tono. Ya, pero... Bien, se escucha un audio. No lo voy a poder cambiar ahorita, porque ya está en rojito. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice esa cosa? ¿Cómo? Ahí está. ¿Sí? Eli, ¿puedes pensarme en tu borra? Digo, me enseña. No me enseñas, le digo cuando me enseña. No me enseñas un carajo, no me enseñas nada, le digo. Ya te voy a enseñar, si no, ya me voy a perder la diva todo el día. ¿Va a ver, Eli? ¿Sí? ¿Va a ver el color blanco? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Gracias. Luego. Gracias. Rex, gracias. Que ahora esté con su computadora. Yo no le meto la computadora. Porque... ¿Por qué no? Es que no tenía. Ok, ragazzi, 4 minuti per
creare queste frasi? Cosa he cominciato. ¿Lunes trabaja, Mónica? Sí. Due minuti, ragazzi. Thank you.
Bene ragazzi, vediamo. Adesso dovete confrontare. Come si dice confrontare? Come si dice confrontare, ragazzi? Comparar. Benissimo, ragazzi. Dovete confrontare le frasi in gruppo. Va bene? In gruppi. Aha, sì, sì. E ragazzi, non essere in gruppo la tarea, Confrontare in gruppi. Va bene? Ok. Unirsi, ragazzi, per favore. Confrontare le frasi in gruppi. Dai, ragazzi, forza. Devi unirsi. Unirsi, ragazzi. Laura, devi unirsi allí para que se una la sesión del grupo pequeño. Laura, ¿me escucha? Laura. Laura. Anita. Ho finito di leggere il libro. Bene. ¿Qué más has puesto, Nilda? He puesto la clase he cominciato, la clase he finito. Yo he cominciato a lavorare in ospedale. Kevin
ha finito la escuela. La clase con chat. Ah, el profesor no se ha corregido. La clase e cominciata. E cominciata. 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 Ah, ya. Clase e cominciata. Clase. Ya. Yeah. Yeah. La clase cominciata. Yo cominciato a estudiare. Ben. Porque ahí en el ejemplo del libro dice los dos primeros, ¿no? Y el concierto he cominciato. Ese para comenzar. Para finalizar es el concierto he finito. Ese es con el segundo ejemplo. Con el primer ejemplo es ha cominciato a lavorare. ¿No? Ese es lo que hemos hecho ahorita. Y después este Luis ha acá lo pone. Luis ha finito la universidad. Universita. Ya, entonces ahorita, ¿cuál es que hemos hecho? El segundo. O sea, cuando me puse el ejemplo, ¿no? Has comenzado, ok. Y tú o yo respondo, yo o cominciato a lavorare. Tú me has puesto. Ya. Es el primero, ya. Entonces ahora el segundo. Sí, el segundo no tengo el ejemplo muy bien. Ay, yo peor. Entonces, ¿cómo sería? Las cuatro cosas que cominciate o finito. Claro, puedes hacer. Yo o. No entiendo, ahora sí, ya me perdí. Grazie. Profesore. Hay que preguntarle al profesor. Pregunte. Ya. Profesor, cuando la persona hace, o sea, yo hago una pregunta a Rosario, ella me responde con yo o cominciato a lavorare, ¿no? Ajá, sí, sí. Después hay otro ejemplo que está, usted puso justo su punto suspensivo. Y después he cominciato. Ahí es cuando va primero il, yo he puesto no este il laboro he cominciato. Ajá, está bien, y laboro he cominciato. Claro, o sea, ese es con el punto suspensivo que puso en el segundo ejemplo. Sí, justamente lo que le estoy diciendo es que el primer ejemplo habla sobre ustedes, qué ustedes han comenzado a hacer o terminado de hacer. Ajá. El segundo habla no claro, claro. Que ustedes hayan comenzado o terminado, sino algo en general que haya comenzado o terminado. Uh-huh. Por ejemplo, un concierto puede comenzar como puede terminar, ¿cierto? Ajá. Claro. Ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo puede ser un programa de televisión. Que ha comenzado y ha terminado, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo, profesor? Ya me confundí. A ver, ¿cómo harías tú, por ejemplo, el ejemplo con el 2? El primero está claro, ¿no? Hay cominciato. Ahí finito. Sí, eso sí lo hemos hecho. Yo ho cominciato a corso di canto. Ok, ahora vamos a ver, ahí. Es justamente lo que te pregunta Silvio sería eso, ¿no? Cosa hai cominciato a fare. A fare. Y tú lo dices, ho cominciato. Cominciato a. Cocinare, apunto ya. Pero ahí el último dijiste algo, Rosario. Dije a corso di canto. A corso di canto. ¿Ok? Ahora, aquí, cuando te dicen a, o cominciato, a, es porque acá después del a viene un verbo. Un verbo viene. Y corso di canto no es un verbo, es un sustantivo. Aquí tendríamos que cambiar esto. Ho cominciato un corso di canto. ¿Has visto lo que es esto? Ho cominciato un curso di canto, ¿ya? Ok.
¿Ves? Porque cuando yo, lo que te están diciendo acá, en lo que te dan, es hasta aquí, ¿cierto? Ho cominciato a. Como te está diciendo ho cominciato a, te está diciendo he comenzado a. Entonces ahí necesitas poner un verbo. A cantar, a bailar, a saltar. Entonces, como tú quieres hablar de mi canto, como quieres hablar de esto, ajá. ¿Qué lo podríamos poner ahí? A ver. Que se relacione con corso di canto. A cantar. He comenzado a cantar. Ajá. Ho cominciato a cantare. Ho cominciato. Es importante que vean esto de aquí, porque parece una preposición que no vale nada, pero sí vale mucho. Porque si tú dices ho cominciato a, aquí viene un verbo. En cambio, si te dieran así, ho cominciato un, ahí tú le puedes poner una cosa, ¿no? Un corso de canto, unas lecciones. ¿Me dejo entender? Sí. Pero no te dicen un, te dicen a. Y como te dicen a, aquí es un verbo. Como Silvio te dijo que tú habías dicho, ¿no? Ho cominciato a cucinare. Cucinare. Justamente está bien, ¿no? Porque cucinare es un verbo. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, pero esto, la pregunta que te haría Silvio es, ¿cosa hay cominciato a fare? Esto se, ¿a quién se refiere? ¿A quién han comenzado a hacer qué? Tú, ¿cierto? Tú. Sí. Esa es la número uno. Pero la número dos no se refiere a esto. La número dos es en general. Cose se o cosa e finito. ¿Ok? Por ejemplo, cose finito. O sea, ¿qué ha terminado en general? En la vida, cada minuto, no sé. ¿Qué podría terminar en cada momento, cada día? El día. El día, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Cómo diría entonces el día ha terminado? Sería il día finito. Gio. No. Il gio giorno. Finito. Il giorno finito. No, di finito. ¿Cómo? Falta algo antes de finito. Il giorno. Ah. El giorno è finito. Exacto, ajá. El giorno è finito. Definito. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿a quién se refiere? ¿A ti? ¿Que tú has terminado el día? No. El día. Claro, el día. Se refiere a que tú. Entonces, estos son los dos sentidos. El primer sentido es tú, que has terminado de hacer o comenzado. Ajá. Y el segundo es en general solamente. ¿Qué has comenzado o se ha terminado? Un poco más ahora claro. Sí quedó claro, profesores. Ahora, otra cosa que quiero resaltar aquí es, este es un passato próximo. ¿Recuerdan? Es finito o también con el verbo essere o avere. Essere, ajá. Ahora, cuando usamos con el verbo essere, dependiendo del sustantivo adelante, ¿esto va a ser finito o finita? Depende, ¿eh? Sí, ajá. ¿Recuerdan, por ejemplo? Ahora, si yo digo el giorno es finito, ¿por qué finito y por qué no finita? Por maschile. ¿Pero qué es maschile? ¿Qué cosa es giorno? Ajá, giorno es maschile. ¿Pero qué pasa si yo digo esto? La lezione è finita. 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 Porque la lezione, la. Femminile. Femminile. Ajá. ¿Va bene, ragazzi? Va bene, professore. Ok. Grazie. Prego. Ok, continuate a practicare, ragazzi. Bien. Ok, professore. Nelda. Ragazzi. Professore? Sì. Ok, voglio ascoltare le frasi. Bene, professore. Nilda, cosa hai cominciato a fare?
Ha comenzado la mía vacance. Ok, adesso facciamo uno stop. Stop, stop, stop. Ok, Sofía, ¿cuál es la demanda? Cosa ha cominciato a fare. Ah, cosa ha o cosa hay, ¿no? Depende de la formalidad. Uh-huh. Ok, vamos a usar hay. Ok, cosa hay, cominciato a fare. A fare, bene. E la risposta? La risposta è Nilda? Ha cominciato le mie vacanze. Ya. Ahora, quiero que me presten atención. Ok. Ahora, en primer lugar, le mie vacanze, ¿singulares o plurales? Singulares. Plurales. Plurales, plurales. Ah, plurales, ¿no? Mis vacaciones, le mie vacanze. ¿Debería cambiar algo aquí o no? Sí. ¿Qué cosa? Il mio? ¿Dónde? No. Le soplo. Nada que tenga que ver de aquí hasta aquí se cambia. Ahí sería adelante. Si yo pongo ahí, ¿a qué pronombre se refiere? A tú. Uh-huh. Pero yo no me refiero a tú. ¿A qué me estoy refiriendo? A las vacaciones. A las vacaciones. ¿Qué serían entonces? Uh-huh. Ellas, las vacaciones, ¿cierto? Ya. Yeah. Y cuando uso ellas, ¿quién le acompaña a ellas? Amo, loro. Anno, ja. Anno. Cominciato le mie vacanze. Ya. Yeah. Miren, ahí está, justamente, para que vieran. Este de aquí va de acuerdo también a lo que está aquí. Ok. Ahora. Ahora eso de aquí es para aclarar. Muy bien. Ahora veamos la pregunta y la respuesta. Cosa hai cominciato a fare? ¿Cómo se dice cosa hai cominciato a fare en español? ¿Qué has comenzado a hacer? Ajá, ¿qué has comenzado a hacer? Cuando yo le digo ¿qué has comenzado a hacer? ¿A qué me refiero? ¿A tú? Yo. Ajá, bien, ¿eh? O sea, ¿qué cosas tú has comenzado a hacer? Y ahora la respuesta, ¿hanno cominciato le mie vacanze? Es para la pregunta, ¿cosa he cominciato? Claro, ese es para acá, ese de aquí es para la respuesta, ¿qué ha comenzado? En general, ¿qué han comenzado? Pero yo no estoy preguntando qué ha comenzado, sino ¿qué has tú comenzado a hacer? Uh-huh. Entonces, esto de aquí, por la gramática, está bien, correcto, porque lo hemos corregido bien. Pero de acuerdo a la pregunta, no. La lección en italiano he cominciato. ¿La traducción en italiano? La lezione. Ok, pero eso de allí sería para el segundo. Por ejemplo, si yo te pregunto... Yo he cominciato a estudiar, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso sí tiene concordancia, ¿por qué? Porque yo te pregunto, ¿qué has comenzado? Y tú me respondes, yo he... comenzado a estudiar. Comenzado. ¿Ven? ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí. Eso sí tiene concordancia. ¿Ok? Yeah. ¿Vos has comenzado a fare? ¿Qué has comenzado a hacer? Y la respuesta, ho cominciato a, y aquí puede cambiar cualquier cosa, ¿no? Importante que sea un verbo. ¿Ok? Yeah. Ho cominciato a studiare, ho cominciato a ballare, que es bailar. A cucinare. A cucinare, yeah. A cantare. ¿Ok? Leggere. A leggere, ajá. Leggere. ¿Va bene, ragazzi? Bene.
¿Ok? Ahora, esa es con la primera pregunta, porque eso se refiere a ti. ¿Qué tú has comenzado a hacer o qué tú has terminado de hacer? Pero vamos a ver con la segunda, ¿no? Que justamente Nilo nos dio la respuesta. ¿Okay? Nos dijo, han comenzado mis vacaciones. Si yo les digo, han comenzado mis vacaciones, ¿cuál debería ser la pregunta? Comenzado. Ajá. Ahora, aquí es cominchata. ¿Okay? Ahora, ¿recuerdan cominchata cuando estábamos viendo el pasado próximo? Uh-huh. El pasado próximo tenía dos auxiliares. Haber y ser. Y essere. Ejemplo, uh-huh. O mangiato. ¿Okay? Y este mangiato uh-huh. siempre se quedaba así, mangiato, ato. Sin importar quién era, cuál era la persona, ¿cierto? Uh-huh. Hay mangiato. Si era el loro, hanno mangiato. Es siempre mangiato. Pero en cambio, cuando teníamos el essere, eran con los verbos de movimiento, de traslado. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, de subido, ¿no? Yo he subido. Sono salito. Salito. Si hablo de ella, por ejemplo, ley. Ley. Salute. ¿Salito o salita? Salita. Ajá, cambia. Cuando usamos el SRE, como mira aquí, de acuerdo al pronombre o al uh-huh. sustantivo, cambia aquí el verbo. Yeah. O sea, cambia su género. Mm-hmm. ¿Ok? Eso hay que tener sí. cuidado y siempre ponerlo en práctica. Es normal yeah. siempre equivocarnos porque estamos aprendiendo. Pero recuerden eso. Miren que lo que aprendimos el mes pasado, no era mm-hmm. nada diferente o que no tenga que ver sin sentido con lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Okay. Entonces me preguntan, ¿cosa he cominciata? Y ahí se me puede decir, ¿no? Hanno cominciato le mie vacanze. Bene. ¿Ok? Otro ejemplo. Vediamo, otro ejemplo. Cosa es finita sería, profesores. Oh. Sí. Podría. Ahora, aquí, ¿no? Cosa es finita. ¿Qué cosa es finita? No, ¿qué quiere decir cosa es finita? Que ha terminado, ahí bueno, sería. Que ha terminado en general, no que tú hayas tenido que ver algo, ¿no? No necesariamente tú has tenido que hacerlo, en general. Y lesiones es finita. Ajá, las lesiones. La lesión es finito finita. O finita. Finita. Oh. Finita, ¿pero qué finita? Femenino. Ajá, femenile, ¿ven? Y estamos usando el auxiliar essere. ¿Te dan cuenta? Uh-huh. Sí. Ahora, si yo quiero decir que el día ha terminado. El giorno es finito. Ajá, ¿ven? Es finito. Va bien, ¿eh? Va bene. ¿Va bene o no? Va bene. Ok, perfecto. Ahora continuate, ok, continúe. ¿Va bene? Otro. Sí. Kevin ha finito la cena. Ajá, perfecto. Okay, pero ¿dónde iría? Sería, por ejemplo, aquí, podría ser, ¿no? ¿O no? Ahí donde estamos. Sería a la derecha, ¿no? Cosa es finito. Ajá, cosa es finita, ¿no? Uh-huh. Okay. Ahí. Sería acá. Uh-huh. Pero, bueno, Kevin no contaría como unas cosas, sino sería el de repente la comida. ¿Cómo se dice la comida? Uh-huh.
Chivo. Sí, chivo. ¿Chivo? Ajá, chivo. Ah, chivo, chivo. Es el animalito, por si acaso. El chivo. Es finito. Es finito. Okay. Il gioco è comi il gioco è finito. Ah, il gioco è finito o il gioco è cominciato. È cominciato. Perfetto. Va bene? Sì? Sì. Bene. Sì. Ora, se io quiero hablar de Kevin, per esempio, qui io non le io non potrei preguntar cosa hai cominciato. Cosa che ay, cosa no, Kevin ay, cominciato, tú. Ajá. Cosa. ¿Debería cambiar a qué? Al nombre puede ser. Cosa Kevin cominciato. Cuando. O él. Ay, es para tú. Cuando yo para si yo quiero estar. Ley. Ley. Ah. Ah. Ah, tú. Claro, ah, ¿no? Porque el A va para Ley, Luis. O el ley formal es usted también. Y profesor, ¿y si hay varias personas y quiero preguntar sobre un nombre en especial, solamente puedo poner el nombre? O sea, por ejemplo, Kevin, ¿no? En vez de decir A, ¿puedo poner cosas con Minchato o no? Tendría que decir, por ejemplo, cosa ha cominciato a fare. Kevin. Cosa ha cominciato a fare Kevin? E la risposta? Qual è la risposta? Ah, Kevin o ha ha finito la cena. Ha finito la cena. Ha finito. No, ha cominciato. 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 Ha cominciato, ha cominciato a leggere il libro, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Pero aquí justamente a fare, ¿no? A hacer. A hacer, allá. A cocinare. A cocinare. O también a leggere. O también, estamos hablando de la cena, a cenare. Cenare. Okay. Lo importante es que recuerden esto, miren. Lo que ustedes le dan es esto. Ha cominciato a. Cuando dice ha cominciato a, lo siguiente de aquí es un verbo. Si le dieran así, miren. Ha cominciato un. Ha comenzado un. ¿Qué podrían poner después? Ha cominciato un. Ha comenzado un gioco, por ejemplo, ¿no? Un juego. Ha comenzado un gioco. ¿Gioco es un verbo o no? Sí, de giocare. Pero gioco es el verbo o no? Gioco es, no, es el juego, nada más. Ajá, es el juego, es un sustantivo. ¿Y por qué pongo un sustantivo? Porque aquí hay un que me indica que lo que viene es un sustantivo. Pero ustedes no tienen eso, no tienen un. ¿Tienen? Ah. Ah, este A me indica que viene después. De un verbo. Un verbo. Verbo. Ok, por eso tienen que estar atentos a esas cositas muy pequeñas, ¿ok? Va bene. Ok, bene, profesor. Ok. ¿Alguna otra demanda? ¿No? No, no. Okay, no. Buenísimo, ragazze. Brave. Gracias, gracias. Gracias. Llegamos. Profesor. Y... nos trajo de vuelta, profesor. Sí. Después de 3 días, creo.
Pensé que se había olvidado de nosotros, profesores. No, ragazzi, no. Puedo tomar lunch. No, ragazzi, estaba ayudando ahí a algunos grupos. Ok. Bene, ragazzi. ¿Se ha alguna domanda? ¿No? ¿Es claro tutto? Claro. Ok. Marta, ¿alguna pregunta? Profesor, en la parte decía qué cosa es cominciato y finito. Se ponía primero, por ejemplo, laborare, cominciato. ¿Estaba bien eso? Ok. Ahí hay dos sentidos, ¿no? El primer sentido es tú, ¿qué has comenzado a hacer? Tú. Y claro. El segundo es en general, ¿qué ha comenzado o qué ha terminado? Ahora en el segundo, si te dicen cosa, uy, en blanco, nativo, por favor. Cosa es cominciata. Cosa es cominciata. Te están diciendo que tú has comenzado o que has comenzado. Ah, que ha comenzado. Ah, en general, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir que ha comenzado? A ver, a leggere. Ok, pero ¿a leggere quién? ¿Qué cosa? Ella, ley. Ya, a ver, vamos a ver si yo pongo ley. Legge, ha comenzado. Esto es lo que me dice, ¿no? Ley ha comenzado a leer. Sí. Pero aquí dice qué ha comenzado, pero no de qué ha comenzado ella, sino en general una cosa que haya comenzado. A leer. Pero si tú me dices a leer, que es a leer, alguien tiene que estar leyendo. Una persona. Una persona. Claro, pero la persona aquí no va, aquí es una cosa en general. ¿Sí? Ahí, cosa de comenzata es ¿qué empezó? Claro, ¿qué empezó? ¿Qué empezó? O sea, pues, como antes dijimos, ¿qué empezó? Empezó el día, ¿puede ser? Ajá, il giorno. El giorno. È cominciato. Ajá, è cominciato. Algo, ya entendí. Algo en general, ¿no? Il giorno è cominciato. Si yo escribo, ragazzi, la mattina. Ajá. Continuate, la mattina. È finito. Ha cominciato. Cominciata. Ah, è cominciato. E perché cominciata? Perché non ha cominciato la mattina? Perché è femminile. Ajá, perché è femminile, ricordate. Aquí estamos usando el pasado próximo con el auxiliar essere. Uh-huh. Y cuando usamos el auxiliar essere, el sustantivo cambia de género. ¿Sí? Uh-huh. Il giorno cominciato, la mattina cominciata. ¿Va bien? Va bien. ¿Qué cosa es finita? Finito. Un esempio, ragazzi. Che cosa è finita? Lo mismo. La passeggiata è finita? Ajá. La passeggiata è finita. È? Finita. Finita. Come si dice passeggiata? El paseo. Ajá, el paseo es finita. El paseo es finito, ha terminado en español, pero la paseillata es femenil. Femenil. Es finita. Está bien. El viaggio es finito. El viaje es finito. Ok. Va bene, ragazzi. Va bene. Ok, perfetto.
Qui, ripetete con me. Come, ragazzi. L'anno scorso. L'anno scorso. Ho cominciato un corso di salsa. Il corso di italiano è cominciato due mesi fa. Ieri ho finito di lavorare alle 20. Il film è finito tardi. Perfetto. Va bene, ragazzi, è chiaro? Va bene. Perfetto. E continuiamo. Ok. Ripetete con me. Giorgio sa suonare il violino. Giorgio sa suonare il violino. Come si dice Giorgio sa suonare il violino in spagnolo? Giorgio suona il violino. Sabe tocar, no? Sabe tocar. Ok, perfetto, ragazzi. E ad esempio, come si dice Mario sabe tocar la chitarra? Mario sa suonare la chitarra. Ragazzi, penso che è il basico 1 2, credo. Chitarra, professore. Che passa, ragazzi? Ok, sì, Mario sa suonare la chitarra. La chitarra. Ok, perfetto. Esercizio 6. Cosa sa fare? Ripetete con me. Cosa sa fare? Come si dice cosa sa fare in spagnolo? ¿Qué haces? ¿Qué sabes hacer? Perfecto, ¿no? ¿Qué cosa sabes hacer? ¿Ok? Por favor, Rosario, leggi. Con una X. Le cose che secondo te sa fare il tuo compagno e verifica poi se le tue ipotesi sono vere o false. Ajá, perfetto. Okay. Segna con una X, marca con una X, le cose che secondo te, come si dice secondo te? Según tu compañero, sabe hacer. Que este de acá sabe, según tú, que sabes hacer tu compañero. Es verifica, voy. Y verifica. Voy. Después. ¿Es verdadero o falso? Ajá, se le tu hipótesis, sono vere o falso. Vero o falso. Ok. Vediamo, ragazzi. Voy a indicar quién va a ser de cada uno, ¿ok? Ok. Veamos.
Ok. Gladys Garay, vas para la hipótesis de Laura. Ok. Tienes que responder lo que está allí, marcar con una X lo que tú piensas que Laura Safari sí sabe hacer. Va, ven, ¿eh? A ver. Laura. 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 Voy a tomar café. Laura. Me estoy tomando un tecito, Laura, ¿eh? Ya, a ver. Siguiente, Magda. Magda, para la hipótesis de Rosario. Ya, a ver. Para la hipótesis de Rosario. De Rosario, para la hipótesis de Magda. Ya, la bene. Ok. Nilda. Nilda. Hey. Nilda. Nilda fa la hipótesis de Silvio. Okay. Silvio. Un favor, ¿pueden pausar sus audios? Silvio. Profesores, sí, presente. Silvio. Tú fai la hipótesis de Nilda, ¿ok? Va bien, viene, viene. Ok. Maura. Aquí, profesor, presente. Maura, tú farás la hipótesis de Sofía. Es Sofía, fa la hipótesis de Maura. Va bien, ¿eh? Va bien. Ok, ragazzi. Tre minuti per segnare con una X le cose che secondo voi, secondo ustedes, il vostro compagno, il vostro compagno sa fare, sa hacer. Ok? Tre minuti, ragazzi. Forza! Thank you.
Avete finito, ragazzi? Sì? No? No, sì? Sì. Professore, che significa tiramisti? Tiramisù, tiramisù. Che è tiramisù? Tiramisù è un postre. Un postre. Muy bueno, ¿eh? No postre. Un postre. Hacer un postre. Tiramisú. Nunca había escuchado postre. Sí, tiramisú de lúcuma. Oh, sí. Ya. Tiramisú. Vení. Buenísimo. El tema es que esas galletitas no sé si las venden aquí, las galletitas con las cuales se preparan, que son unos larguitos. Profesor, no haga provocar, no hay dónde ir a comprar. Oh, ahora, pero tú has dado la idea. No, ahora va a traer. Ah, ya, ella me va a preparar. Va a preparar, Maura. Mira, ya es el tiempo de COVID. Oh. Delivery. Ok, ragazzi. Adesso. Ok. Ragazzi, adesso, ahora, ok, van a formar el gruppi, ok, con el compañero justamente que ustedes han hecho la hipótesis, ¿ok? Para verificar si es vero o es falso. ¿Va bien, eh? Bien. Ok. Forza, ragazzi, unirse. Laura. 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 Cucinare, sì, bere. Sì, bere. Ya. Schiare. Schiare, no, le he puesto false. Sì, false, no yeah. Schiare. Disegnare bene. Le he puesto bere. ¿Cuál este? Disegnare bene, diseños, diseña bien. Sí. Ya. Yeah. Usare bene il computer. Sì, le sì, puoi bene. Sì, bene. Parlare almeno due lingue straniere. Hablar almeno dos lenguas extranjeras. No. No. Sì, yeah. Sì. Giocare a golf. Si juegas golf, le he puesto no. No. Ya. Yeah. Suonare la chitarra. Le he puesto no. No, le he puesto false. False, sí, false. O sea, no tocas la guitarra. Cantar, sí, le he puesto. Largo, canto más o menos. Vale, y un tiramisú, le he puesto no. ¿Qué hace? No. No, ya. Pero postre, no. Cusir, cosir, coser, le he puesto sí.
Ah, ya, sí. Ya, ahora ya, conmigo, ya, ahora. Dime, ahora, ¿qué has puesto sobre mí tus hipótesis? Sí, sí, estoy viendo esto de acá un ratito. Es que no tengo el libro. Yo te lo leo. Ya, mira, a ver. Suonare il pianoforte. Eso no puse que no te gusta. Ya, verdad, no sé. Correcto. Ajá. Guidare la motocicleta. No. Ya, sí, correcto, no. Cucinare. Sí, ese sí. Correcto, sí, cocino. Esquiare. No. No, tampoco, no. En mi vida no he esquiado. Diseñare bene. ¿Qué has puesto? Sí. Sí, también me defiendo en algo ya. Usare bene il computer. Sí, también. Sí, ya, por lo que estamos en esta situación ya. Parlare almeno due lingue straniere. Sí, con esto sería segunda. Sí, más o menos, ¿ah? Pero mejor le ponemos no, ¿ya? No, ya empezó a preguntar qué idioma sabe. Ya. Giocare a golf. No. No, yo de nada. Suonare la chitarra. Podría ser, ¿eh? Pero, a ver, no. No. Algo, pero no nada. Cantare, sí, más o menos. Sí, ya. Cantare. Fare un tiramisú. Fare un tiramisú. No. Cucire. 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 Sí. Ya, sí. Ya. Estamos ahí. Profesore, ya que está acá. Sí, ya que estoy aquí. Profesore, ya hemos practicado, pero queremos preguntarle sobre el proyecto. Ajá, ok. ¿Pero cuándo es? Bueno, en primer lugar, ya les dije, ¿o no? En el video, pero no me acuerdo. Lo que pasa es que mi internet estaba mal, por eso entré tarde y se escucha entrecortado algunos momentos. Ya, pero si ustedes no se acuerdan, yo me acuerdo menos, creo, ahorita. Ya, entonces hay que revisar de nuevo el video. Sí, pero sí, voy a revisar también yo el video porque creo que fue la clase pasada, ¿no? Ajá. Ya, lo voy a revisar también para poder ver lo que les dije porque... Este mes sí tengo bastantes cosas y bastantes cursos que a veces lo digo no por decir, sino porque de verdad lo pienso, pero lo pienso al momento. Y de ahí se olvida. Lo entendemos, profesor, no se preocupe. Pero vamos a revisar juntos, si tienen preguntas me las hacen. Ya, perfecto, profesor. Ok. Maura. Dígame, doctor, profesor. Sai cucinare, Maura. Vero. Ajá, ¿Sofía? Vero. Ok, perfecto. ¿Sabe sonar en la guitarra, Sofía? Más falso. Pío menos. Pío menos. Maura, ¿tú? Falso. Ah, interesante. Que andiamo al grupo, tú tiragas, sí. Profesores, ¿sabe cantar? ¿Qué? ¿Yo? Sí, usted. ¿Yo? Sí. ¿Sí? En la ducha. Sí, no profesionalmente, pero sí. Ay. Ya, profesores. Maura, ya te comprometiste con el tiramisú, ¿ah? Sí, el dulce es riquísimo. No sabía que se llamaba tiramisú. Yo solo como, doctor. Yo no mido los nombres de dulces.
Me concentro. Aura, ¿cómo vas a decir eso? Yo miro, no se me gusta y lo compro, pero de ahí que me acuerdo cómo se llama. Ahora, Gatsi, no han cumplido el reto que le lancé la semana pasada, ¿eh? O perdón, el mes pasado, ¿eh? De cocinar ustedes su panzerotti o cualquier cosa, ¿eh? De italiano, ¿eh? Ah. No, pero yo tengo receta, le puedo mandar. Yo tengo receta, le puedo mandar a su WhatsApp. Al grupo. Ay, ay, ay. No, que se filmen cocinando. Canal 4, después del chino. Sí, eso va a ser el proyecto, ¿ah? Creo que sí, ¿ah? Ay, no, la cocina. Bueno, para aprender, está bien. La entrevista, profe. ¿Cómo? La entrevista es. La entrevista, no, creo que la voy a cambiar, creo, ¿ah? Cocinar italiano. Al Alfredo, yo cocino ya, un fettuccine al Alfredo. Ah. Ya, pero a ver. Me llamo. Silvio. Profesores. ¿Sabes cocinar, eh? Sí, sí, profesores. Ajá, perfecto. Cocinar. Nilda. Con espinaca y tocino. Huevo a la diabla. Nilda. Profesores. ¿Sabes cocinar? Bene, molto bene. Tiene su restaurante, Nilda, ¿eh? Bene, Nilda, ok. Ragazzi, ¿eh? Eso queda como reto, ¿eh? Tiene que cocinar ahí, practicar, traer a la Italia aquí al Perú. Ahí preparar. ¿Italiano, profesor? ¿Cómo es? Canuto. ¿Traer al italiano? No, o sea, traer a la Italia, aquí, al Perú. No, italiano. Ay, profesor. Ya, sí, hay bastantes cosas para preparar, ¿eh? Por ejemplo, pueden... Yo vi una receta, profesor, que decía canuto con espinaca y tocino con huevo a la diabla. Wow. La otra vez también que me quedé justamente hasta tarde haciendo mis cosas y vi que lo que... Canal 4 pasa. De los italianos que hablan medio italiano-español. Como a la 2 de la mañana casi hablan ellos sus recetas italianas. En Canal 4, sí. Después del chino pasa. Ajá. Bueno, ragazzi, la lección es finita por esta semana. Bien, la próxima semana va a ser igual que esta, ¿ok? Para que sea un poco más, o mejor dicho, menos pesada, ¿ok? Porque estar 4 horas por ejercicios, a veces es pesado. Así que como han visto, 1 hora fue un video, la otra un video grabado, y acá uno un poco más cómodo. Y las últimas 2 horas eran ya aquí nosotros. ¿Ok? Para poder de repente cambiar un poco el sistema, practicar igual estudiar. ¿Cómo es? Viene. La metodología. ¿Qué, ragazzi? Para que no sea una rutina. Sí, no, para que no sea tan, tan aburrido ya. Sí, porque estar sentado ya a veces puede cansar. No, hay que cambiar, hacer cosas diferentes. Profesor. ¿Sí? ¿Me puede explicar cómo es eso de la tarea final? El proyecto. ¿Una entrevista, algo? Ah, sí, de verdad, como le decía a tu compañera Sofía, si ustedes no se acuerdan, yo me acuerdo menos todavía. Ese día lo dije no por mentira, sino que lo dije bien, pensando todo, pero fue de momento, así. Me gusta siempre lo improvisado, creativo, ahí en el momento, ¿no? Entonces, voy a revisar el video, porque el video está grabado. Sí, les invito a que puedan revisar el video de la clase pasada para que puedan ver sobre qué se trata. Si no entienden, me puedan preguntar igual. Ok, profesor. ¿Pero no es para la próxima semana o sí, profesor? Sí. ¡Ah, no! La próxima semana es la última clase, ¿no, profesor? Ajá, sí. Es para finito, era intensivo, profesor, por favor. ¿Cómo? Para finito de clase intensivo, por favor. Oh, va a ser para el otro, para el tercero. El proyecto. No, no. El último mes ya se termina con la receta de un plato italiano, tienen que preparar ya.
Y le mandamos vayan eligiendo una. Y le enviamos en foto. Profesores, para el final. Profesores. Ya, por eso, miren, como les digo, va a quedar la entrevista, lo que he dicho la semana pasada. Revisen el video que está en la plataforma. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Yo también tengo un montón de preguntas de qué es el proyecto, porque no me acuerdo. Así que lo voy a revisar. Y igual vayan pensando el plato que van a preparar italiano para el próximo mes, porque les voy avisando. Si es que obviamente tienen el deseo porque dijeron que van a terminar, entonces van a hacer su propio tutorial de comida con sus preparaciones, con sus ingredientes. Así, todo chévere. Profesor, ni freír huevo y voy a hacer una comida. Un huevo a la italiana, pues. Ya, ragazzi. Bene. Okay, grazie mille. Bene, profesore. Grazie, professore. Arrivederci. Arrivederci, professore. Arrivederci, professore. Arrivederci, professore. Ciao.